Así es. Todo comenzó con un sonido como ese, el de un mensaje. Él vivía en Argentina y yo en México. Nos separaban exactamente 6.618 kilómetros. Platicamos durante algún tiempo hasta que por fin llegó el día en el que nos conocimos en persona. Acabamos de salir de casa. Estoy con mi hermana Patty. Y ahora el plan es ir a casa de Dani, que vive más cerca del aeropuerto, a terminar de hacer unas cosas por ahí. Y por fin ir por Lean. No puedo creer que ya va a estar aquí. Estoy muy nervioso. A ver qué tal nos va. ¡Chao! Acabamos de llegar a casa de la madre. Hola, madre. Hola. ¿Cómo estás, madre? Muy bien. Qué bueno, madre. La madre accedió a acompañarme, como la gran amiga que es, a recibir a Lean. Y aparte, ¿ya tienes todo tu equipo listo? Ya. Yeah. Yeah. También accedió a ayudarme a grabar toda la experiencia, así que pues esperemos que todo salga bien. Crucen dedos y te veo en un ratito, Lean. Chao. Solo a unas horas de estar aquí en la Ciudad de México y que lo voy a ver por primera vez, entonces estoy muy contento y muy emocionado. Muero por abrazarlo y verlo. Quería contarles que ha sido un día lleno de muchas emociones, de mucha emoción. La verdad es que estoy muy contento porque pues por fin voy a poder conocer a Lean. Llevamos varias veces hablando por redes sociales, hemos hecho videollamadas casi diario y la verdad es que estoy muy contento de poder verlo por primera vez. Estoy muy emocionado. Me desperté súper temprano, me desvelé, no pude dormir nada. Apenas pude desayunar. De verdad estoy muy nervioso. Siento que se me revuelve el estómago, entonces siento que es un buen augurio. ¡Ah! ¡Ya estamos en el aeropuerto! Faltan 1:20 para que llegue. Aparte nos perdimos horrible porque no estábamos seguros si llegaba a la terminal 1 o a la terminal 2, porque se me olvidó preguntarle a Lean y él tampoco me dijo a cuál iba a llegar. Entonces nos tuvimos que meternos a internet a investigar y pues ya vimos que llegaba en la 1. Entonces ya estamos aquí, solo estamos buscando la puerta porque tampoco sabemos en qué puerta llega la aerolínea en la que él está volando. Bueno, de emoción, ya lo quiero conocer y lo quiero abrazar y llenarlo de besos. No era por eso, nos equivocamos. Me estamos dando vueltas por el aeropuerto. Pero todo por ti, Lea.
Te amo.